Hola a todos, bienvenidos a Nos Sentamos a Charlar de Videojuegos, el canal con el nombre probablemente más largo en la historia hasta el día de hoy. Y efectivamente, lo estáis viendo, la perspectiva, el todo, es un nuevo blog, el blog número 2 del canal. Qué guay, me apetecía un montón hacerlo, la verdad, porque que lo estáis viendo, supongo que la cámara, la calidad será mucho mejor, porque la cámara es nueva, ¿vale? Me he pillado una cámara nueva para grabar vídeos, espero que la utilice para eso también, no sé si seguiré con la webcam que estaba usando hasta ahora, pero por lo menos los vlogs y todas las cosillas que necesite usar la cámara, pues aquí la tenemos. Espero que esté guay la calidad. No solo me he pillado la cámara, os voy a enseñar aquí también, ¿vale? Veis esto de aquí y esto de aquí, son dos focos que están apuntando a la pared para que me rebote la luz, porque antes utilizaba un flexo de estos de para leer, de cuando era pequeño, y me ponía ahí a estudiar con el foco de la luz en los apuntes, que siempre me ha resultado muy incómodo porque me molesta un montón la luz. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, así están las cosas. Me he gastado un poco de dinero, pero bueno, como estoy trabajando y cobrando, guay. Y nada, estoy muy emocionado y muy contento. Y hoy os venía a contar una cosa, ¿vale? Y es que me voy de vacaciones, de Pascua. Aquí en España hay unas fiestas. En general, todos los países así, con un poco de creo que es de tradición cristiana o algo así. Total, que tengo fiesta el viernes y el lunes, que es lo que nos interesa. Y pues nos vamos al pueblo de mi novia, que ya fui una vez. De hecho, os grabé un vídeo, una review de la Wii. Fue ahí en la terraza del chalet de mi novia. Y me he preparado unas cuantas cosas aquí. Mirad, os voy a enseñar, ¿vale? Ya directamente voy a girar aquí la cámara para yo ver. ¡Chan, chan! Y estaréis pensando, ¿qué es esto, vale? ¿Qué es esto? Pues me estaba haciendo la maleta, de hecho, la maleta está aquí. Es fácil hacerme la maleta porque, pues, calcetines blancos y negros, camisetas blancas y negras. No tengo muchísimo repertorio de ropa, ¿no? Pero bueno, que bueno, realmente me ayuda a hacerla mi madre y mi novia, porque les encanta hacer maletas y yo lo odio. Pero bueno, aquí está. Y he visto que aquí hay como un hueco y he dicho, ¡eh! Es perfecto este hueco. Nada, la cosa es que pues me apetecía llevarme la Wii para jugar con mi novia en algún ratito. Y me ha dicho, llévate el portátil y vemos Hora de Aventuras, que estamos viendo Hora de Aventuras otra vez. Y la verdad es que es la caña, para mí es la mejor serie que hay. Estoy, vamos, súper emocionado viéndola, es increíblemente buena. Y he dicho, pues me voy a llevar la Wii también, ¿por qué no? Y como estáis viendo, he cogido una selección de títulos, porque también pensar que es para jugar con mi novia en el pueblo un ratito, ¿vale? Wii Sports, que realmente no es Wii Sports, sino que en esta caja de cartón vienen Wii Sports Resort y Wii Sports Normal. El típico juego, ¿no? Para echar un par de partiditas. Obviamente me he cogido dos mandos, no me voy a coger los nunchucks porque creo que es muchísimo jaleo. He pillado uno de todos los que hay aleatoriamente, Just Dance, pues el 2017, no sé por qué. Creo que he leído Queen detrás aquí en la portada y he dicho, pues este mismo, para bailar un poco, que yo sé que a ella le gusta. Y aquí ya, esto ya es jugármela yo, me la he intentado jugar, a ver si cuela, y podemos jugar al New Super Mario Bros. Wii. A ver si cuela, me apetece jugar y no sé si ella va a querer, pero yo lo voy a intentar, que es lo importante. Y también, bueno, he tenido que sacar aquí la caja de la Wii, porque no encontraba la... Uy, no estoy... ¿Dónde estoy apuntando? No encontraba la maldita Wii, tío, para meterla. Y al final la tenía guardada en otra zona de la casa, que yo no sé por qué estaba ahí. Pero bueno, ya está. Preparándome, ¿no? La bolsa para las vacaciones. Que también, bueno, grabaré un poco en el pueblo y grabaré un poquito más de cosas. No sé qué haremos hoy especialmente, pero bueno, los vlogs son improvisados, así que genial. Bueno, os voy a enseñar esta otra cosa. Acaba de llegar ahora mismo, o sea, antes de ponerme a grabar, ha picado a la puerta South Park Snow Day, ¿no? Para PlayStation 5. ¿Por qué? Porque me llegó de salida hace un par de días para la Switch. Y el juego para la Switch va un poquito regular, o sea, en vez de a 60 FPS va a 30, el estilo visual gráfico es un poco más pochito, el campo de visión está como más así, más cerca. Entonces este juego tiene como más así, visión de lejos, y eso está más guay para un juego multijugador y tal, sobre todo porque yo voy a jugar en modo campaña, me apetece disfrutarlo, verlo tranquilo, y es una tontería. Pero al hacerme mayor o al jugar muchísimo, los FPS los noto un montón. O sea,
cuando un juego va a 30 FPS es como el Pac-Man de la Switch, el Pac-Man World Repack o algo así. De verdad que me dolía la cabeza de jugarlo. Es un juego de plataforma sencillito y tal. Ay, pero bueno, así están las cosas. Me estoy dando cuenta de que estoy mirando más a la pantalla de arriba, que es donde salgo yo y me estoy viendo, que al objetivo. Entonces igual me estáis viendo los ojos locos en este vlog. Espero que no os moleste. Pero bueno, lo he dejado así todo, como estáis viendo, desempaquetado para meterlo en la maleta. Mi novia me ha dicho ya que enseguida tire para su casa, porque vamos ahí y vamos a comer y todo. Así que creo que voy a poner una mini cámara rápida de cómo monto todo esto en la bolsa de la Wii portátil, uno de los primeros vídeos del canal. Y lo meto en la maleta y ya nos vamos para allí. Y bueno, el vlog supongo que tampoco va a ser largo, porque voy a grabarlo durante 2 o 3 días, pero voy a intentar que no sea larguísimo en cuanto a la longitud del vídeo de YouTube. Así que nada, yo estoy súper contento con la cámara, con los focos y con todo. No sé si aún subiré vídeos de los que tenía pregrabados con todo el setup antiguo. Lo notaréis la diferencia en algún momento. Pero bueno, este es el primer vídeo que grabo con la cámara, así que súper contento. Ahora nos vemos. When DJs still could play what they wanted, us little tykes didn't care how hard you stunted. All we wanted was to hear that fresh shit blast. Hit pause on the tape deck if it was trash. Mixtapes were tapes, not playlists, and we made them in real time. So makeshift, wait for the station and grab my tapes. Got my trigger finger ready for the top 8 at 8. Now how the fuck is this little guy passing? Ha cabido todo bien, como lo habéis visto, lo he cuadrado perfecto, así que súper genial. Y ya me ha dicho mi novia que vaya para allá, así que voy a tener que cortar enseguida e ir tirando para allá, efectivamente. Pero antes, he estado jugando a la Switch, he estado probando el Inazuma Eleven Victory Road, que está siendo bastante la caña. Tenía muchas ganas de un juego de Inazuma Eleven desde hace tantísimo tiempo y me encanta que Level 5 haga cositas. Es una compañía que me fascina todos los juegos que hacen prácticamente y estoy encantado. Y también se me había olvidado comentar que no sé si habéis visto quizás un móvil aquí en la cama o un móvil en el suelo. Hay 2 móviles ahora mismo porque me he cambiado de teléfono. ¡Por fin! Como he cobrado, pues me he comprado la cámara y me he comprado el teléfono y ya. El resto de meses para ahorrar, ¿vale? Pero no lo necesitaba porque el que estaba utilizando estaba pochísimo, reventado ya. Y bueno, este es el que me he pillado. Como, mirad, ahí, mi novia de fondo de pantalla. Como olfateando el iniciar sesión. Y mirad qué chulo. De hora de aventuras, de verdad, yo estoy encantado. Ay, y nada, así que un poquito de mejor calidad para el canal en general, para el día a día, para la vida, y estoy muy contento, así que bueno, espero que os guste lo que queda del vlog, y ya, nos vamos para allí, y después ya el viaje, y después estar ahí en el pueblo, y después quizás la convenzo para jugar un poquito a la Wii. ¡Qué guay, qué emoción! ¡Vamos para allá! Y bueno, como seguramente me lo vayáis a preguntar y no lo he dicho y estoy creando expectación, esta es la cámara, una Sony Alpha 5100 me parece que era, y la verdad es que graba increíble, el zoom, el deszoom, es todo magnífico y estoy súper contento. Y mirad estos pelitos que les he puesto aquí a la cámara, que es para que me recoja bien el audio, así que espero que me estéis escuchando guay. Y hasta ahora sí, vamos para allá, que me lío. He ido por mi novia y he vuelto y aquí está. Y le he dicho de grabar un trocito ahora del vlog, porque no sabe una cosa. Entonces yo le he dicho, no, vamos a grabar por grabar. Y no sabe una cosa. Vosotros sí que sabéis la cosa ya. Así que, cariño, abre la maleta. Dios mío, ¿qué hay en la maleta? ¡Oh! ¿Una Wii portátil? A ver, a ver. ¿La abro? Sí, ábrela. O sea, es la Wii. Me he metido a la Wii porque así podemos jugar. Les he puesto pilas esta mañana. Dios mío. Vale, lo importante es esto. He tomado una buena decisión. Mira, llévate la bolsa. Levántala. En plan, sí. Ah, no, si no hace falta, calla. Está aquí. Mira, he elegido, vale, el Wii Sports con el Wii Sports Resort para que juguemos, ¿sí?, al tenis y esas cosas. El Just Dance 2017. Por coger un Just Dance. Que ahí están ahí como todos los Just Dance ahí. Y este, porque te quiero convencer para jugar a New Super Mario Bros. Wii. ¡Bravo! ¡Ole! ¡Oh! ¡Oh!
Oh, la comida. Oh, qué bueno. Yom, ya te como. Y hora de aventuras. Dios. Y otra Wii. Hay otra Wii. Hay tres Wii o cuatro en mi casa. Well, I'll tell you, I went and stole my sister's tapes, and they had the tipper sticker, so they cursed the way. And Miss Gore and the Lord of Sucker, please listen up. Intentions were good, but man, you still fucked up. You can't touch an art form like ours, and you made little leader want to spit bars. Go hard. Yeah, yeah. ¡Hola! Hemos llegado al pueblo por fin. Estamos reventados, estábamos deshaciendo las maletas y las cosas. Así que lo más probable es que hoy no lo veáis entero el pueblo ni nada así, porque vamos a dormir. Vamos literalmente a dormir porque estamos súper cansados. Nos vamos a hacer la cena y todas esas cosas. Y a montar, supongo, espero, la increíble... ¡Tan! No sé si se ve la Wii. Y jugar. Y hemos encontrado unas cosas. Quiero enseñar luego lo que hemos encontrado, que está muy chulo. Bueno, lo que hemos encontrado han sido estos VHS que lo petan muchísimo. Mira el lomo y todo. ¡Mira, mira! El Michael Jordan. Qué gracioso, qué guay está, ¿eh? Es que parece caja de un videojuego de estos en plan de la Neo Geo o algo súper retro. Es la caña. O sea, de verdad, al tacto... Mira, mira, mira. Super la épico. Pink Panther. Increíble. Mira qué chulo. Mira, tío. Qué chulo. Aquí de repente en un cajón random del pueblo. Cosas del pueblo, ¿no? Míralo, míralo. Oh. Dios. Nuggets. Oh. Y huevitos. Chan, chan, chan. Huevito. Este huevo está un poco divertido. Oh, Dios mío. Y hora de aventuras. Y yo también estoy a cenar, qué hambre, tío. ¡Holi! Buenos días. Nos fuimos a dormir ayer y nos hemos levantado ahora. Estamos desayunando un poco y haciendo cositas. Y mirad esto de aquí. Esta zona os sonará a los que habéis visto el vídeo de cómo era el juego, el de Dragon Quest y Super Mario. Era el Boom Street. Exacto. El juego de Boom Street que hice una review para la Wii. Y vinimos aquí al pueblo y me senté en una sillita aquí y este era el fondo. Así que los que lo hayáis visto lo reconoceréis. ¿Y qué más iba a decir? Es verdad que no he podido evitarlo, ¿vale? Y hace poco grabé la colección de la Wii U y claro, me faltaban algunos juegos entre comillas que quería... Que realmente me faltaban, porque los tenía en otras consolas, en la Play 3 en concreto. Oye, supongo que habréis visto el vídeo. La cosa es que me los acabé pillando, el Pac-Man y el Hora de Aventuras para la Wii U, porque los quería en esa versión. La cosa es que hace poco estuve mirando la estantería y me he encontrado con un vale en el CEX que tenía desde hace tiempo sin gastar. Y he dicho, me lo voy a pillar, va. Y al final me acabo gastando casi todo el vale... Menos, ahí está. ¡Oh, Dios mío! Me he acabado gastando casi todo el vale, menos 10 euros que me han sobrado, y me he pillado esto. El Angry Birds, los dos Angry Birds que tenía para la Wii, que también hice una review casi al principio del canal sobre estos dos juegos, y me los he acabado pillando para... me agacho un poco. Para la Wii U, porque quería esas versiones, son mejores, porque el pajarito, sabéis que con el joystick de la consola, pues en las versiones de 360 y de Play 3, pues se hace así y se lanza el pajarito. La cosa es que en el de la Wii, con el Wiimote, podías ahí elegir como si fuera un táctil, como el juego del móvil que es, el Angry Birds. Y la cosa es que la versión de Wii U junta esas dos cosas, junta que se ve mejor que una Play 3 o una Xbox 360 porque es más potente la consola, que se puede utilizar el stick y además puedes utilizar el mando de la Wii como la versión de la Wii. Y mira, ya por cerrar del todo casi prácticamente mi colección de la Wii U, que es una consola que sabéis que me encanta coleccionar, los he acabado pillando y aquí están. Así que eso, súper guay. Y ahora nos iremos igual a explorar un poquito por el pueblo, igual os grabo alguna cosa y a ver si montamos la Wii, que me apetece un montón, y que juguemos un ratito. Yeah.
jambox, turn that jam up. That's me, motherfucker, so just put your hands up. Toast those jazzes, we are not average. We can make magic, we are young mavericks. We can watch Labyrinth, debate David Bowie and talk about how the song and the movie is a poem. Oh, hemos comprado en el kiosco y vamos a probar Takis Dragon Sweet Chili, Dios mío. El maestro. Nivel. Oh, qué épico. Vamos a morir del picante. Go. Pop. Tú puedes. ¡Ole! ¿Los dos a la vez o uno cada uno? A la vez y no decimos nada. Vale, a la vez y silencio absoluto. Una, dos y tres. Pica muchísimo. ¿Estás tosiendo y todo? Pero están muy buenos, eh. A mí es que me gusta mucho el picante. Me pica como al final de la lengua. Se va a morir. A mí me pica un poquito, pero... Pero están buenos. Están muy buenos. Review de Takis improvisados. Ahí, ¡epa! Dios mío. Hemos tenido que venir a una fuente a beber agua porque picaba mucho. Y yo, sinceramente, también voy a beber porque me duele un poco la lengua. Me alejo y le hago zoom. ¡Oh! ¡Qué suave! ¡Dos días! Nos la hemos encontrado mientras guardábamos las cosas y estábamos tomando el postre y viendo las aventuras. No te la comas, ¿eh? Mírala, qué baja, la babosilla. ¿Cómo la llamamos, cariño? Babosona. Manfredo. Babita. Ahora la llevaremos al campo o algo. No se enfoca nada, está siendo deplorable este plano. ¿Cómo se llamaba? ¿Has dicho Germain Babita o algo así? ¿Eh? Babita. Germain. Germain. No, pedazo nombre. Germain Babita. Babita Germain. Me toca. ¿Dónde estoy? Aquí. 3. 1, 2, 3. No me toca nada. Te toca. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡El pozo! Te vas al pozo. Me queda una jugada sin tirar. No tiras. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De globo a globo no hay? No. Vale. 3. 1, 2, 3, la... Es una jugada así. Madre mía, tío. No me ha tocado una oca. Uno, de oca. ¡Hala! A oca y digo que me toca. Seis, ala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laberinto, te quedas perdida un turno. Sí. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El mago de las narices. 4. 1, 2, 3, 4. El coche, voy rapidísimo ahora, ¿no? Ha tirado dos veces, creo. No. ¿No? Por favor. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Eso qué es? ¿Qué te queda? ¿Uno? ¿Un 1? Pero si te haces un 2, haces 1 y 2. Sí. Perfecto. Todo menos un 3. 6. Sí, sí, te vas. 1, 2, 3, 4, 5. No, 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 espérate, que estabas aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelves a empezar. Se viene. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh, Dios mío! ¿1? ¿Eso necesito yo? No. ¿No? Sí, ha quedado 1. No, se ha movido. 3. 6. ¡Hostia! 1, 2, 3. Era la primera. 4, 5, 6. ¡No, era la primera jugada! No. Volvemos a empezar. Es hora de que Babosín, o como se llame... Ahora lo llamaré Alberto porque, no sé, se vaya a ser liberado. Súbete, Alberto. Sube al tren. Hazme caso. Hazme caso. No me esquives, Alberto. Soy tu salvación. Créeme, te vamos a llevar a un campo. Míralo, míralo. ¡Oh! Empujoncito. Deja caer el culo, tranquilo. Tan, 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 tan. Abróchate el cinturón que nos vamos. La vamos a liberar. Babita. He dicho 7 veces el nombre mal. La vamos a liberar en las plantas. En una hoja gigante para que coma todo.
Se lo trae. Vamos, Willy. Corre, Willy, corre. Súbete. Babita. Se llama Babita, pero tiene muchos apellidos. Yo, como soy su padre, pues la llamo por el apellido. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Eres libre! La amplío. ¡Oh, qué bien se ve! Así ampliado. National Geographic. ¡Oh, Dios mío! Babita, buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Hola! Estamos aquí de nuevo y nos vamos a... ¿A dónde es? ¿Cómo se llama el sitio? El local. Es un local donde hay limones y vamos a recoger limones. Y de paso vamos a ver, porque hay una tele allí grande que tiene los puertos para enchufar la Wii. Entonces vamos a comprobar si funciona y si no, pues nos tendremos que buscar la vida. Así que por fin vamos a poder jugar. ¡Qué ganas tengo! Yo todo el viaje con un montón de ganas. Así que ahora recogemos unos limones. ¡Ay, súper de pueblo! ¡Oh! ¡Bienvenidos! Y aquí están los limones. Mira, aquí está la tele. ¡Tan, tan, tan! Aquí se puede jugar. Vamos a tener que montar una paraventa, si se puede, para dejar la cámara y después que esto esté un poquito más alto. Y aquí están los prometidos limones. ¡Dios, el limonero! ¡Limones! ¡Tan, tan, tan! ¡Inaceptable! ¡Algo aceptable! ¡Toma! Mira, con hojitas y todo. A la bosa. Toma, 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 toma. Este es gordo. Dios, me he llevado dos. Me he llevado dos limones. Tenemos 500 limones ya por ahora y aún sigue el árbol petado. Y quería grabar porque... ¿Qué te has llevado? ¿500 limones? De una. Quería grabar porque he visto un limón que estaba de chile en una rama. ¿Dónde está? Míralo, por favor. ¡Míralo! Apoyado. Ahí, tranquilo. Sobando. A ver, ¿cuántos limones has pillado, cariño? Pues aquí habrán 10 kilos de limones. Porque esto pesa la de Dios. ¡Ay! Hemos colocado aquí la tele, desde allí la he puesto aquí y vamos a enchufarla. A ver si funciona. Dios mío, ¿vale? ¡Oh! ¿Da luz verde? ¿Eso es que va? Sí, pero como no tengo luz. No hay ningún mando. ¡Oh! Perfecto, yo creo. Mira, mega. Señal insuficiente, claro, pero yo creo que si le enchufamos la Wii directamente se pondrá el canal. Claro. Y si no, tiene aquí unos botones, me parece. Mira, menú. A ver si le doy al menú. Programa, emisora, imagen, sonido, pantalla. Sí, yo creo que va a funcionar. ¡Oh! ¡Let's go! Estamos sacando las sillas. Bueno, estoy sacando las sillas. Por si tenemos que jugar a, yo qué sé, al New Super Mario Bros. Y tenemos que sentarnos tranquilamente. Aunque seguramente juguemos más al Wii Sports. Y bueno... La hemos traído. Desde el último corte hasta ahora hemos ido a comer, hemos ido a descansar y ya la tenemos aquí, la vamos a montar en la televisión. Creo que la voy a dejar como aquí, ¿no? Yo creo. La consola la monto aquí y la enchufamos por aquí. Bien. Y jugamos. Ya está casi todo preparado, está la Wii enchufada. Hemos encontrado un transformador, por suerte, bueno, un transformador, un ladrón de estos para que enchufara varias cosas porque solo había un enchufe y... Vamos a hacer la prueba de fuego, a ver si conecta con los tres pinchitos de colores. ¿Te puedes perder, cariño, ahí? Rojo, blanco y amarillo. Chan, 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 chan. ¿Está conectado bien? Eso parece. Vale, la Wii está todo... ¡Oh! ¿Ha habido un cambio? No lo sé. Hay que darle a encender y ver si aparece directamente o tenemos que poner el menú. ¿Le doy? Vale. Chan, chan. ¿La Wii enciende? Dios mío. Tan, tan. La Wii está viva. Pero claro, aquí habrá... Aquí habrá que darle manualmente, porque no hay mando de la tele. Así que vamos a enchufarlo bien. Pero yo creo que va a funcionar, ¿no? Yo creo que está guay. Mira, ahí los mandos. Es un cable de componente. Vamos a aprender electrónica y electricidad aquí. Porque yo no estoy seguro. Yo le damos RGB a todo, porque son tres pinchos, pero no son rojo, verde y azul. Son amarillo, blanco y rojo. RGB no es, HDMI, igual es HDMI.
Pero no es HDMI, es un euroconector. Chan, chan. No. AV3, SAP. Es que no sé lo que es un SAP. No sé lo que es un SAP. Va a ser el último que le dé. Va a ser. Se ha puesto. Uy. Va a ser el último que le dé, seguro. Porque me conozco. ¡Oh! ¡Era el último! ¡El último que he probado! ¿Cómo no? Mira, aquí he puesto lo del detector este de movimientos. Le puse pilas a los mandos. Me parece que este es el primero, el 1. O igual tengo que conectarlos a esta. Sí, vamos a tener que darle al botoncito rojo este para que se calibre. ¡Y ya podemos jugar! ¡Oh! Nos estamos quedando un mí porque no había ninguno creado. Está manejando ella, que es el J1. Es la que manda. ¿Cómo te sientes, cariño? Épica. Me siento épica. Encima le pega con el outfit y a mí, pues más o menos con el mío de blanco. Así que se va a crear ahí un mí, luego me creará uno a mí y ya podemos jugar. Mi está siendo creado. Y me he puesto aquí para que se compare. No soy así de calvo. No soy así de calvo. Me lo está haciendo ella. ¡Ay, que me caigo! Cariño, cámbiame el pelo. No sé por ponerte este. Ese, supongo. Me estoy viendo en la cámara y sí que se parece. Este marroncito, ¿verdad? Tan, na, 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 na. Tan, tan, tan. Cejas. Slay. Tan, tan, tan. Ay, que me voy a caer. Poetry, and we roll with these punches in minutes and days until it's over. We won't stop until the last breath, and this music keeps us human till death. A four chord progression so deft that a tear slips out your eye and you're left. Breathless, relentless, unkempt, but you feel so free, those words were unsaid. Yeah, emails were unsent, and for 3 good minutes you ditched that regret, cause you. Chan, chan, chan. Uy, que se me cae. Se me ha caído. Dale, dale ahí. Al disco. Mira cómo gira. El de GameCube y el de la Wii. El de GameCube se va a ir. Y el de la Wii se va a meter. Hay que hacer 5 muy largos, se alarga mucho. Sí, vale, ¿en qué lado estamos cada uno? Vale, te cambio de lado. Sacas tú. Toma. ¿Qué ha pasado? Que me has ganado. Mira lo que he hecho, qué ridículo. Toma. Sacas otra vez. ¡Oh! Has hecho el saque de la muerte, bebé. Mira, 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 mira la estela. Ese es que va la bola súper rápida. Lo llamo el saque de la muerte. Toca otra vez sacar. Toma. Uy. Oh, se salió. Oh. 30 iguales. Empate. Se viene. Saco, ¿eh? ¡Ay! Uy. ¿Qué pasa? Cuidado, que te viene la pelota. Mira, mira, mira cómo estoy tirando. Dale. La pelota. Te va a salir, cuidado. Dale. ¿Vale? Y... Si ves que no tal, mi padre siempre hacía así. Le daba muy fuerte y ya está. Porque empieza a hacer así como un loco el personaje y al final le da. Lo he hecho más rápido. ¿Le doy, ¡Ganador! Está muy bien. Me has sacado... O sea, ha sido épico, luego lo verás en la repetición. Se verá en cámara. Has sacado todos los saques de la muerte, los has sacado. ¿De la muerte? O sea, todos los que... Sí, lo ha sacado de la muerte. ¿Otra vez o jugamos otra cosa? Te ponía una cosa. ¡Ay, que va a empezar ya! No nos lo ha dejado practicar nada. Mira, mira, ese es tu equipo y ese es el mío. Cuando se te venga más cerca de la cara, ¿vale? Vale. Si no, luego vamos a ir rotando. Yo voy a batear luego y tú vas a lanzar. ¿Te doy, eh? Sí. Y... Vale, esta no es válida. Ni mala tuya ni mala mía. Otra va. ¡Oh!
Muy bien. Me han súper empomado. Ah, fuera. Me han súper empomado. Te han echado, cariño. Ahora lanzas tú. Yo sí. ¿Dale? ¡Hola! You're out, ya está, me han tirado el personaje ya. Mira, oh, te voy a dar. Te voy a dar. ¡Toma! ¡Epa! ¡Oh! ¡Hala! Ha rebotado con la grada. Eso era home run. Oh. Ya ha dicho double, entonces mi personaje corre dos posiciones. So. Vaya, demasiado pronto, ¿eh? Si te lo dice ahí. Sí. Ay, ay, ay. Vamos. ¡Ay! ¡Qué flojito le he dado! ¡Y vamos! Ha pasado, mira, esto entra. Uy, Teo. Teo es el mejor bateador de Wisconsin, ¿eh? Sí, cariño. ¡Ay, Teo, qué malo eres! ¡Cállate! ¡Oh, no lo puedo creer! Sí. Tus personajes son malísimos. Vale, si hago un home run ahora, meto 4 puntos de una. Porque claro, está en... ¡Oh, Souta! El japonés bailongo. ¡Qué guapo! Es muy guapo. ¡Oh! ¡Al cielo! ¡Home run! ¡Bravo! ¡Olé! Entra en 4, es como el best jugada. Hay que calibrar hacia abajo, creo, ¿no? ¡Ale! ¡Calibrados! ¿Es igual que tenis? Más o menos, pero es ping-pong. Sí. Y aquí hay medallas para conseguir logros. Hay que hacer cosas. Vale, hay que apuntar a... Yo al rojo y tú al azul. O sea, tú eres la de la izquierda y yo de la derecha. Sacas tú. Muy bien. Oye. Toma. ¡Oh! Bueno, pero ¿qué efecto acabo de dar? ¡Ay! ¡Eh! ¡Qué mate me has hecho! Chaca. ¡Yes! ¡Mira qué pedazo de mate! Ups. ¡Mira, yo me... se pega una voltereta. Me pego una voltereta! Y un mojito de repente ahí de fondo, ¿eh? ¿Qué ha hecho tu personaje? ¡Au! ¡Au! ¡Ay! Me he defendido, ¿ves? Así me defiendo, y así me defiendo, y así me defiendo, y así me defiendo. ¡Au! ¡Au! Toma. ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! Ganaste la primera ronda. Es que me gusta. Toma. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! No, no. ¡Qué tunda te he dado! Es que si haces así, muchas veces yo me defiendo de donde lo estás haciendo y te echas para atrás. Y cuando te echas para atrás tengo como un golpe libre para darte, ¿sabes? Claro. Empate. ¡Tan, tan, tan! Te voy a dar la del atún, la del atún. ¡Vente para acá! Mira, que no puedo. Ahí está. ¡Vente para acá! ¡Ven tú! ¡Vente ven tú. Para acá! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡La boca! ¡Ey! ¡Ey!
¡No, no, no, no! ¡Ole! ¡Ganadora! ¿Me has ganado esta, eh? Sí, lo de pegarse. Muy bien. Se le da bien la violencia. Me gusta la violencia. Dale, dale, pavoneate, pavoneate. ¡Oh! ¡Pan! ¡Toma! Diamante, ¿eh? ¡Toma! Se corta la naranja. Hermano. ¿Lo cae? ¡Ay! Pero lo hacemos exacto, ¿eh? Casi igual. Sí. Mira, corto luego a lo mejor. ¡Un sushi! ¡Toma! ¡Hala! ¿Has ganado? Fuerte. ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Malos dos! ¡Hala! ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Has ganado! ¡Let's go! ¡Tan! ¡Tan! ¡Ole! ¡Ganadores! Y vamos a seguir jugando a todos los juegos que había traído, pero tenemos que irnos. Nos han dicho... ¡Os tenéis que ir! Nos tenemos que ir porque ya es la hora de volver a casa. Así que... Se acabó la Wii por ahora, pero me lo he pasado súper bien, así que... Hola, gente. Ya hemos llegado a casa. Estamos cansadísimos los dos. Estamos aquí deshaciendo la maleta. ¡Mírala! Ahí tumbada. Y bueno, no nos ha dado tiempo a jugar a todo, pero hemos hecho... mil cosas, he grabado muchísimo, así que bueno, espero que no quede larguísimo el vídeo, espero que os haya gustado y bueno, si queréis más vlogs, este es el segundo, así que lo podéis dejar en los comentarios, que a mí la verdad es que me mola bastante hacerlo y me parece que está guay, queda ahí como recuerdo y pues grabaremos más adelante, así que nada, os leo en los comentarios y ya está, vamos a descansar, igual jugamos un poquito a Mario Kart, pero bueno, eso ya out of cámaras. Adiós, gente. Muchas gracias por haber visto al final. Adiós. We all wanna be. We all wanna be.